¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Es lunes 29 de diciembre de 2014 y a esta hora repasamos, ya saben, los asuntos destacados en cuanto a información en nuestra tierra. Último fin de año con malas noticias, último fin de semana del año con una crónica de sucesos dramática para las personas cercanas a las víctimas. Por un lado, la muerte de un montañero de 45 años, vecino de Martos, que perdió la vida poco antes de las 2 de la tarde del sábado al caer de unos 20 metros de altura mientras practicaba escalada en la zona conocida como Cañada de las Azadillas en Jaén. Nada se pudo hacer por salvarle la vida. El otro fallecimiento se producía también el sábado, un ciclista de 37 años, vecino de Bailén, que fue víctima de una colisión por alcance en la carretera nacional 323 a la altura de Jabalquinto. Tampoco en este caso el trabajo del personal de emergencias sanitarias pudo hacer nada, salvo confirmar el fallecimiento. Su esposa se encuentra embarazada. Dos deportistas de nuestra tierra que se dejaban la vida este pasado fin de semana. Y amplio capítulo de sucesos que rescatamos también en Úbeda: robos en un parking privado en un residencial de la calle Andalucía la pasada madrugada del sábado. Se vieron afectados 5 vehículos que sufrieron destrozos causados por los ladrones, que accedieron sin dificultad ya que la cerradura estaba rota. Rompieron ventanillas para llevarse los objetos de valor que encontraron, básicamente aparatos electrónicos. Robos que se suman a otros que se producían también en las últimas horas en el interior de domicilios, de los que los ladrones sustrajeron principalmente joyas de oro. También hubo un intento de robo frustrado en un establecimiento hostelero en la Plaza Doctor Quesada, donde utilizaron la tapa de una alcantarilla para romper los cristales de la fachada y acceder. Un vecino fue el que alertó a la policía de los hechos. Y por otra parte, el año se cierra con un balón de oxígeno para la Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén, convenio con la Caja Rural, que aportará 1.200.000 euros para poder saldar las deudas con los trabajadores, que llevan un año sin cobrar sus nóminas. También para pagar la Seguridad Social y Hacienda, para que así se levanten los embargos que mantiene limitada la capacidad de acción del órgano cameral. Se estima que puedan recibir 600.000 euros en partidas hasta ahora retenidas. La Cámara se quedará finalmente con 21 trabajadores frente a los 45 de 2012. Actualmente la plantilla está inmersa en un ERTE que finaliza en febrero. El objetivo es que para entonces ya se haya recuperado la actividad para que puedan volver a trabajar todos. Pero hay más noticias, las vemos como siempre tras los titulares. Cuenta atrás para que finalice este año 2014 y los grupos políticos del Ayuntamiento de Úbeda siguen haciendo sus balances. Los andalucistas han analizado hoy el trabajo municipal de los últimos 12 meses. A fecha de hoy, tan solo 10 de los 24 albergues de la red provincial para la atención a temporeros permanecen abiertos en nuestra tierra. Hoy se han presentado oficialmente en el Ayuntamiento de Úbeda los representantes de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, que llegarán a la ciudad el próximo 5 de enero con una agenda muy apretada. Buena acogida la que ha tenido una de las iniciativas puesta en marcha esta Navidad, concretamente el Mercadillo Solidario, organizado por la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui, que se desarrolló durante la pasada semana en el Hospital de Santiago. Cuenta atrás para que finalice este 2014 y los grupos políticos del Ayuntamiento de Úbeda siguen haciendo sus balances. Los andalucistas han analizado hoy el trabajo municipal de los últimos 12 meses. Según el Partido Andalucista, 2014 ha sido un año perdido, con un importante ambiente de crispación en el Ayuntamiento de Úbeda. Señalaban que Úbeda es una de las ciudades de Andalucía en la que hay mayor número de ediles liberados o en la que las tasas municipales son más elevadas. Según el portavoz municipal, Francisco Mendieta, este año se han consolidado la incapacidad del Gobierno Popular para presentar proyectos y se ha caracterizado por una confrontación continua con otras administraciones. Hablaba además de una estructura anticuada en el ayuntamiento. El alcalde se ha enfrascado en peleas con otras administraciones, ha trasladado la política del Partido Popular que tiene a nivel estatal, pues la ha trasladado al Ayuntamiento de Úbeda y en definitiva ha considerado que el Ayuntamiento de Úbeda es un reino de taifas que no debe pedir colaboración de otras administraciones y eso supone en definitiva pues la pérdida de subvenciones. La estructura del ayuntamiento está totalmente anticuada, o sea, no ha habido ningún movimiento de promoción interna, no ha habido ningún programa para hacer la administración municipal más ágil, no ha habido ninguna actuación para mejorar el funcionamiento interno del ayuntamiento.
Y los andalucistas lo decimos muy claro, la estructura del ayuntamiento que hay en estos momentos hay que mandarla directamente al desguace. Es por lo que los andalucistas apuestan por dar la vuelta a la gestión del consistorio ubetense y tender la mano cuando se trate de buenas ideas para resolver los problemas de los ciudadanos. Descenso en la campaña de aceituna en cuanto a la producción de este año. La misma está ya llegando a su final en muchos puntos de nuestra tierra. Va tocando a su fin la campaña de recogida de aceituna en muchas zonas de nuestra tierra y con menos cosecha que en un principio se había estimado. Recta final en la comarca de La Loma con un 20-25% de aceituna en relación a la campaña anterior. Sale mejor parada que otras provincias como Córdoba o Málaga, que han perdido un 50%. En el caso de la cooperativa La Carrera, los agricultores con mayor número de olivas ya están prácticamente acabados y a otros agricultores les quedarán entre 2 y 3 días, explica el presidente José Raez, que indica que incluso la fábrica ya se encuentra en servicios mínimos con la plantilla reducida. Ahora toca vender el aceite y pelear con los precios. Hablamos de otros asuntos porque a fecha de hoy tan solo 10 de los 24 albergues de la Red Provincial para la Atención a Temporeros permanecen abiertos en nuestra tierra. Así lo informan desde la delegación del Gobierno en Jaén, señalando que las instalaciones que aún prestan sus servicios son las de Alcalá la Real, Jaén, La Puerta de Segura, Martos, Porcuna, Puente de Génave, Torre Don Jimeno, Úbeda, Villanueva de la Reina y Villatorres. Están ya cerradas las de Alcaudete, Andújar, Baeza, Bailén, Beas de Segura, Ibros, Jabalquinto, Mancha Real, Torre del Campo, Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo, a las que hay que sumar las de Navas de San Juan, Pegalajar y Torre Perojil, que no han llegado a abrir en esta campaña. La ocupación media registrada en las últimas horas en las plazas disponibles es del 19,7%, una situación propiciada por la menor demanda de mano de obra en una campaña de recogida de aceituna que está resultando muy mermada. Valoraciones en este 2014 también de otros colectivos, en este caso la Asociación Úbeda por la Cultura, que celebra además actividades para cerrar el 2014. La Asociación Úbeda por la Cultura también valora este año 2014 que se marcha, una de cal y otra de arena. Satisfacción por la recuperación de la iglesia de San Lorenzo, por la cantidad de actividad cultural que está acogiendo el templo y porque están convencidos que las catas arqueológicas que se están llevando a cabo van a darnos más de una alegría. La espina que tiene clavada la asociación es que finalmente no fueron oídas sus peticiones para poder preservar el edificio de la vieja cárcel y salvarlo, y fue demolida, quedando tan solo el paño de fachada. Lamentan profundamente que todos los esfuerzos fueran en vano. Javier Ruiz, presidente de la Asociación Úbeda por la Cultura, manifiesta que en 2015 seguirán peleando por la cultura y el patrimonio de la ciudad ubetense. En este año se han producido hechos, bueno, a nuestro modo de ver, lamentables, ¿no?, porque tocan directamente la fibra, la espina dorsal de la historia misma de Úbeda, ¿no?, borrando de un plumazo un inmueble tan importante como es como ha sido la cárcel de Úbeda, ¿no?, con esa historia, con esa intrahistoria que ha guardado y que desgraciadamente, pues bueno, se ha perdido, quedando un poco de manifiesto ese lienzo de fachada, que es lo que ha quedado finalmente. Y que, bueno, pues hemos hecho nosotros todo lo posible, la ciudadanía se ha implicado también de una manera que es digna de aplaudir, pues pidiendo que se respetase este edificio, este inmueble, y finalmente, pues bueno, nuestras demandas no han sido escuchadas y nos encontramos con lo que nos encontramos. Hay más asuntos, los vemos tras la pausa. Hasta ahora. Regresamos con otras cuestiones. Hoy se han presentado oficialmente en el Ayuntamiento de Úbeda los representantes de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, que llegarán a la ciudad el próximo 5 de enero con una agenda muy apretada. José Antonio Jiménez, Juan Antonio Expósito y Baltasar López, que junto al séquito serán los encargados de repartir ilusiones y caramelos entre los más pequeños el próximo 5 de enero en Úbeda. La agenda viene muy cargada de actos este año, con el buzón real desde las 10:30 de la mañana en el Hospital de Santiago, con multitud de actividades paralelas, y ya por la tarde pasacalles de los Reyes junto a las bandas del Borriquillo, la Sentencia y la Columna hasta el Ayuntamiento en coches de época, donde serán recibidos por el alcalde para dar comienzo a la cabalgata a las 6:30 de la tarde. Los representantes de sus majestades se mostraban así de ilusionados.
Es una ilusión que me hacía desde, vamos, desde, yo creo que desde niño, en la que cuando me lo comunicaron que iba a ser su representante, pues bueno, pues casi se te salta las lágrimas, ¿no? Porque es una cosa que no te la esperas y que, como repitió antes, con mucha ilusión, con mucha ganas de que llegue el día 5, casi la misma que tienen los propios críos, y que, bueno, les vamos a ver si le hacemos trabajar a don Merchó y que reparta bastantes caramelos y también bastantes regalos, ¿no? Porque, según me comenta, por lo visto, de carbón va a repartir muy poco, porque los niños se han portado, por lo visto, bastante bien este año. La ilusión es lo último que se pierde. Y fíjate si tenía ilusión, que llevo 11 años detrás de ese rey. Todos los años apuntándome, todos los años. Ha sido este. Dios ha querido que este año, por lo menos, ya sea agraciado con ese rey. Y estoy, que no cojo dentro de mí, la verdad. Estoy súper contento, súper ilusionado, más que un nene chico. Y deseando que llegue el día 5, de verdad, para disfrutar con los críos y para vivir la experiencia, que creo que va a ser maravillosa. Pues la verdad es que no tenía teléfono, tenía un teléfono de empresa y llamó de momento a una madre de mi mujer y le dice: ¿Que ha salido Juan Antonio Espósito? Sí, es que soy su señora. ¿Es que ha salido tu marido de rey? Bueno, me llamaron por teléfono, me quedé cuajado, no sabía lo que. Mi compañero dice: ¿Qué te pasa? No habla. Digo: Espérate que lo asimile, y cuando lo asimile, entonces te lo digo. Y contentísimo, muy contento. He tenido la suerte de este año poder representar al rey Baltasar. Y como me llamo Baltasar, pues para mí una ilusión muy grande, ¿no? Porque mi nombre es el día de mi santo, para mí siempre ha sido un día muy especial. Y bueno, desde que ya llevo muchos años de que me hubiera gustado representarlo y participar y ayudar un poco a que esta gran fiesta nuestra, pues que creo que es muy bonita, pues que se celebre cada día más y que intentemos que no se metan otras fiestas que no son nuestras, ¿no? Y bueno, si el ayuntamiento, como dice, ha hecho este año un esfuerzo grande, pues creo que cada día teníamos que hacerlo entre todos, ¿no? Y repartir la ilusión entre los niños y, bueno, y no sé qué decir, ¿no? Pues ya lo han dicho casi todos mis compañeros, pero estoy como un flan, estoy deseando de que llegue el día. La concejala de Cultura, Josefa Olmedilla, ha destacado por su parte las múltiples actividades previstas para este día, con pasacalles de personajes infantiles desde el Ayuntamiento hasta la Ciudad de los Niños, reparto de globos en este mismo espacio y un espectáculo de payasos en la carpa de la Plaza de Toros. Tampoco faltará la música de la mano de la AMU. El Ayuntamiento, como también quiere colaborar con sus majestades, y fijaros la cantidad de cosas que traen esa mañana de Reyes, pues la AMU también va a hacer su pasacalle con ese recorrido navideño desde la Plaza del Ayuntamiento hasta el Hospital de Santiago, para acompañar pues todas esas novedades que traen sus majestades. Serán más de 2.300 kilos de caramelos, dulces navideños y bizcochos durante todo el recorrido. También habrá productos para celíacos que se lanzarán desde la carroza de Baltasar a su paso por el Real. Y pocos días para que acabe el año y a la vuelta de la esquina una noche vieja más, ante la que como usuarios debemos tener en cuenta recomendaciones para que se cumplan nuestros derechos en las distintas fiestas de Cotillón. Se aproxima fin de año y la fiesta y cotillones. Desde Facua Jaén, Federación de Consumidores, demandan un control rígido y contundente para los cotillones. Recomiendan a los usuarios que hagan cumplir sus derechos reclamando ante posibles irregularidades. Por eso esperan que este año la Junta y Ayuntamientos sean contundentes con la fiesta fin de año. Facua Jaén piensa que muchas fiestas legales venden más entradas de las permitidas, poniendo en riesgo al usuario. Las denuncias más comunes son pérdida de abrigo por dejarlo en un guardarropa sin vigilancia, aforo desproporcionado, déficit de comida y bebida según el número de entradas vendidas. Por ello, Facua recomienda a los usuarios que conserven la entrada y que hagan copia de la publicidad de la fiesta para realizar cualquier tipo de reclamación. Felipe Serrano, portavoz de Facua Jaén, recuerda que en años pasados los controles han sido insuficientes y los cotillones se han celebrado en naves industriales sin permiso o locales con un aforo menor del permitido. Por eso anuncian que en 2015 van a solicitar a la delegación de gobierno que hagan públicos los datos de inspecciones de cotillones de 2014 para tranquilidad de la población.
Buena acogida la que ha tenido una de las actividades puestas en marcha estos días, concretamente el Mercadillo Solidario, organizado por la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui, que se desarrolló durante la pasada semana en el Hospital de Santiago. Unos 1.200 euros recaudados que van a posibilitar la llegada a nuestra tierra el próximo verano de dos niños saharauis con discapacidad procedentes de los campamentos del Tinduf. Una recaudación que incluye la donación que realizó la madrina de la asociación, la cantante ubetense Zahara, tras la subasta de los diseños elaborados por Moisés Muñoz para su gira El Deshielo, unos 200 euros. Satisfacción desde el colectivo que no descarta continuar con esta iniciativa para años venideros, manteniendo incluso las fechas de celebración y su ubicación, pero ampliando los objetos a la venta. En esta ocasión, la actividad se desarrolló entre el 22 y el 28 de diciembre y ofreció la oportunidad de adquirir artículos textiles y complementos a precios entre 1 y 5 euros. La asociación continuará llevando a cabo actividades con carácter benéfico para sufragar su programa Vacaciones en Paz, con citas en los próximos meses. Bajar Ceuta Electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía, servicio técnico propio. Bajar Ceuta, el bajar de Úbeda y comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio. Bajar Ceuta e Irene Joyas, en la calle Zurbarán 1. Bajar Ceuta e Irene Joyas, patrocina El Tiempo. La semana ha comenzado con mucho frío. Este lunes nos dejaba cielos poco nubosos y temperaturas en descenso, con heladas generalizadas, mínimas de 1 grado bajo cero y máximas que rozaron los 6 grados. Los vientos fueron del nordeste con intervalos de fuertes en zonas altas durante la primera mitad del día. Para mañana martes, previsión de la Agencia Estatal de Meteorología de cielos despejados, temperaturas sin muchos cambios, salvo las máximas de zonas altas que subirán hasta los 8 grados y las mínimas que rondarán los 0 grados en el Mercurio, heladas generalizadas y vientos de componente este. Nos vamos, lo hacemos con imágenes y la música de los ubetenses Guadalupe Plata, que actuaron este fin de semana en el Teatro Ideal Cinema. Lo hicieron en el marco de un nuevo evento organizado por la asociación Corriente Alterna. Su música cierra hoy nuestro informativo. Gracias y muy buenas noches.